Inmar, estrategas en acción. Escúchanos y aprende a planear y administrar proyectos, identificar oportunidades de negocios, orientación financiera y conocer empresarios exitosos. En tu programa Inmar, estrategas en acción. Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos transmitiendo Inmar, estrategas en acción desde el edificio 8 de la Universidad Tecnológica de Tabasco, por sintonía UTAP 102.5 FM. Mi compañero Freddy Alcudia y una servidora. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hola a todas las personas que nos escuchan en este momento. El día de hoy, nuestra sección Hablando, abordaremos un tema de interés. ¿Cómo identificar oportunidades para iniciar un negocio? Genial, genial. Ese tema es bastante interesante. Y fíjate que siempre en algún momento tenemos la inquietud de iniciar un negocio, ¿no? Así es. Y pensamos, ¿cómo le voy a hacer? Y generalmente quiero que ese negocio sea de acuerdo a mi profesión, a lo que estudié, o a lo mejor no, a lo mejor tengo otra idea de negocio completamente distinta, ¿no? Pero siempre pensamos con dos preguntas. Una, ¿qué negocio sería el ideal? ¿Y cómo lo voy a iniciar, no? Preguntas muy importantes. Muy importantes. Entonces, es ahí donde después nos trabamos y no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Siempre debemos de tomar en cuenta que para ello necesitamos la combinación de dos cosas. Una, la persona o el equipo que va a estar involucrado en el negocio. Y el otro, la idea de negocio, que es lo más complejo. Identificar cuál es esa idea de negocio, ¿no? Así es. En cualquier proyecto eso es importante. Efectivamente. El hecho de identificar las necesidades de un segmento es sumamente importante, las tendencias, las competencias que tenemos el día de hoy, que son amplias y que debemos visualizar esas grandes oportunidades de negocio, obviamente definiendo el plan, la idea del negocio a la empresa que quiero, porque parte de ahí, ¿no? ¿Qué es realmente lo que yo quiero y cómo una lo voy a alcanzar? Una cosa sería la idea y lo que realmente lo que quiero lograr. Así es. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, es el empresario de la carbonera El Cocoite, quien nos compartirá sus experiencias. Lisbeth, ¿cómo ves? Excelente, excelente. Fíjate que es importante destacar que la empresa, la carbonera El Cocoite, inició sus operaciones desde 1979 y lleva ya 35 años en el mercado. Se dice fácil, pero obviamente ha sido un trabajo bastante arduo. Y bueno, le damos la bienvenida al maestro Elisandro Pérez Martínez. Bienvenido, maestro, a nuestro programa Inmar. Gracias por esa invitación. Yo creo que la Universidad Tecnológica, le digo, es mi casa porque varias veces he estado aquí. Claro que sí, por supuesto. Todo eso, y qué bueno, ¿no? Que hablemos, por decir, de los nuevos emprendedores, ¿no? A veces hay una palabra que se dice miedo. Oye, miedo a cualquier negocio, es como todo, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde utilizamos la motivación de hacer algo, ¿no? Porque las empresas nacen. Yo creo que cuando sembramos una semilla, llevamos la semilla, le ponemos agüita y todo lo mejor, y va creciendo. Y si le damos un buen cuidado, pues vamos a tener un árbol hermoso que nos va a dar fruta, nos va a dar flores y todo. Es lo que es la empresa. Si yo hablo de mi empresa, yo hace 38 años, estando en el campo, yo estaba preocupado por mi gente, ¿no? De que, oye, ¿cómo podemos crecer? O sea, que de esa parte, esa fue la pregunta que usted se planteó. O sea, ¿cómo surgió la idea de crear su negocio? Exactamente. Nació en el campo, viendo las necesidades y las oportunidades, ¿no? Perfecto. Porque eso es muy importante también buscarlas, ¿no? Entonces nosotros, por decir, en el campo se depreciaban muchos árboles, ¿no? Que agarraban, rozaban, quemaban y todo eso, que eso lo podíamos aprovechar. Entonces yo viendo la oportunidad y lo busqué, como dice, generar empleo, ¿no? Generar empleo en las propias comunidades, con la propia gente. Y me fui, me capacité en otros. Anduve en muchas partes de la República Mexicana, por decir. Investigando y todo eso. Esa idea ya la tenía. Ya la traía yo esa idea. Yo dije, bueno, algún día voy a hacer algo por la gente, ¿no? Porque la cosa es de que cuando uno va empezando como líder en un sector. Yo puedo decir líder del sector forestal de hace 38 años, donde empecé yo con las reuniones y la gente buscando las oportunidades de cómo podíamos crecer. Y con miedo, mucha gente, ¿no? Y cuidar el medio ambiente, pues es una parte importante, ¿no? Claro. Que si nosotros usamos la sustentabilidad en todo, nos va a ir muy bien. Claro, por supuesto. Muchas partes del mundo, Finlandia y todo eso, el 80% es forestal y de eso es su economía de ellos. Entonces ahí empezamos, y bueno, el carbón, ¿cómo lo venden aquí? En costal y todo eso. Vamos a buscarle un plus o algo de que sea más
para más atractivo, ¿no? Pues darle para que llegue giro para al consumidor, ¿no? Y empezamos de envasarlo. En el 1979, un trabajador y como dice aquí don Elisandro Pérez, éramos los trabajadores de la empresa, ¿no? Sí, sí. Nosotros hicimos toda esa labor y claro que en todo eso, claro, todo es capacitación. Nos tenemos que capacitar. Así es. Si hacer las cosas bien, yo creo que ahí necesitamos, la capacitación es muy importante. Claro. Eso ahorita, como dice, hay tantas oportunidades de capacitarse. Tenemos como dice, tantas universidades. Y oportunidades. Hay otras las redes, dan capacitación todo eso. Y dan información para ello. Oiga, don Alessandro, usted nos dice que hace 38 años surgió su idea, ¿no? Sí. Ante esa necesidad que usted vio en el entorno. ¿Y cuáles consideran que han sido esos factores claves para que su empresa esté creciendo y que actualmente permanece en el mercado? Porque digo, 38 años de la idea y 35 años en el mercado. No, ¿cuál cree que han sido esos factores que le han permitido seguir? Es muy importante. Sí, porque además hay mucha competencia. Sí, la innovación. Siempre hay que innovar. Hay que vender un producto de calidad. La calidad es muy importante. ¿Cómo ha ido innovando todo eso? Nos dice que la idea, que cómo se hacía el carbón, que se instalaba y todo. ¿Cómo fue evolucionando todo ese proceso? Pues nosotros buscando un mercado. Por decir, de un producto, por decir, hay uno, dos o tres mercados. Por decir. Claro. Nosotros tenemos un mercado de restaurantes, de pollerías, que es un, es un carbón, se los vendo en costal. Tengo un mercado que le nombro el mercado Plus, que es el mercado donde va una bolsa, por decir, de papel, que es biodegradable, un empaque muy bonito que llegue al consumidor y que el consumidor se vea que está comprando una calidad y además que viene de un aprovechamiento sustentable. Nosotros somos ya una empresa con responsabilidad social. ¿Sí? Por eso nosotros al que le compramos el carbón, por decir, dice, oye, ¿de dónde traes tanto carbón? Tú produces plantas y tú lo produces. Sí, así es. Sí, pero todas las plantaciones tienen un ciclo de vida. Todo árbol tiene un ciclo de vida. Al árbol, por decir, en las reservas, por decir, si hablamos de Campeche, que son, no sé cuántas, son miles de hectáreas, Quintana Roo, parte de Yucatán, todos los árboles que se van dañando, los van quitando. Es una limpieza que le hace a la selva. Los árboles que se van cayendo, se van quitando el que es de maderío, y todo el residuo de que es de tocones, ramas y todo eso se produce en carbón. Entonces, pero si lo renuevan, o sea, ¿quitan un árbol? Exactamente, se quita y se vuelve a sembrar. Volvemos a sembrar, como dice, porque es un compromiso, eso es como decía, hablar de algo de sustentabilidad que hay, por eso no se va a deteriorar ni se nos va a acabar, pero sí nos va a producir empleo. Y además le damos una limpieza a la selva. Si en la selva dejamos todos esos árboles nosotros tirados ahí, cuando hay un incendio, no lo vamos a parar fuego arrasa con todo. Entonces. Y estamos también aprovechando un recurso natural. Natural y un recurso renovable. Así es. Que tenemos que usar, por decir, es de que si quitamos uno, ponemos otro o ponemos dos más. Claro, sí. Lo ideal sería poner más de uno, ¿no? Más de uno, que ese es bueno. Ponemos tres o mire, más. Yo creo que ahorita con la tecnología, pues la verdad se ha aprovechado, como dije, traer mejores semillas, árboles con mayor crecimiento. Más rápido. Más rápido. Por decir nosotros aquí en el estado de Tabasco, yo como siendo el presidente de la Unión de Silvicultores y todo eso, hablamos de plantaciones forestales comerciales. Ajá. En el 94 se hablaba de plantaciones, cuando empezaron allá las plantaciones en Tabasco, pues decía, ay, que nos va a acabar el agua si traemos el eucalipto. No, al contrario, tenemos un clima apropiado para producir plantas, árboles y todo eso, y ahorita estamos, Tabasco el primer lugar en plantaciones forestales comerciales. Excelente. Es una, como dice, ahí le llamamos es una apertura más. Más, además, es una generación de empleo dentro de este mismo sector. Así es. Y eso nos ha venido ayudando a que otras empresas se han asentado en Tabasco y vienen generando más empleo. Maestro, con referencia justamente a esa competencia que se genera por la gente que llega de otros estados, y la misma que existe aquí dentro del mismo, ¿qué estrategias ha implementado para mantenerse en el mercado?
Porque las competencias son buenas, ¿no? O sea, ¿qué hace usted para que mantenga ese carbón así, que la gente lo compre, lo consuma? Mira, es la innovación. Mira, nosotros nos han ayudado mucho las universidades. Han hecho estudios de mercado. Es muy importante. Claro, por supuesto. Un estudio de mercado. Sabemos a qué mercado vamos a buscar. Uh-huh. Ahorita yo puedo decir, cuando yo empecé a embolsar mi carbón, yo creo que fui el primero, ¿no? Pero después ahorita tengo más de 20, 30 personas que están haciendo lo mismo. Qué bueno, ¿no? Sí. Claro. Tenemos mercado, ¿no? Claro, hay innovaciones y una cosa muy importante, cuando uno produce algo, hay que producir cosas de calidad. Claro. Porque claro, la satisfacción es el que lo va a comprar. Podríamos entonces decir que parte de este éxito es la innovación, tener muy bien definido cuál es ese mercado y dentro de ese mercado que tiene diferentes segmentos, ¿no? Porque decía que le vende a diferentes empresas, sí, sí, y con diferentes presentaciones de su producto, ¿no? Exacto, tenemos que ir buscando el mercado que hay. El mercado te va marcando, por decir, la pausa, ¿no? La pausa. ¿A dónde vas? Entonces, es muy importante estar en innovar, hay que innovar. Hay que, nosotros, podemos decir, hemos tenido muchas estudiantes y todo eso que llegan a hacer sus estadías en nuestra empresa, y nosotros tenemos abiertas. Porque para ellos, como uno dice. Y los chicos llevan otras ideas. Sí. Llevan ideas que en un momento dado a ustedes les pueden servir, claro, para ir innovando todo esto. Ellos aprenden algo de nosotros, que ya lo estamos haciendo, uh-huh, y nosotros aprendemos de ellos. Es una cosa muy importante. Y yo, claro, que todas empresas, y hay empresas de mucho crecimiento. Yo invito así a las nuevas generaciones, que por decir, que hay que buscar, como dice, qué podemos producir. Nosotros aquí en Tabasco tenemos una gran agroindustria, uh-huh, pero no la hemos sabido aprovechar al 100%. O sea, tenemos que ir a producir y buscar gente que sepa vender también, porque eso es lo mismo. A veces yo sé producir, pero no sé vender. Así es. Ah, y eso es la cosa muy importante. Y es ahí donde se ha apoyado con las instituciones educativas. Yo me he apoyado con las mismas instituciones. O sea, yo creo que todos tenemos que ir agarrados de la misma mano. Y es una buena estrategia, porque imagínense cuánto pagaría en un mercado público, vamos a decirle así, que me hicieran un estudio de mercado. Exacto. Cuando en estas ocasiones, pues los propios alumnos, con esas capacidades y habilidades que ya están desarrollando, pues le pueden apoyar de alguna manera, y le abre otro abanico de opciones para ir cambiando e innovando su producto, ¿no? Y el servicio, sobre todo, ¿eh? Identificar a los clientes. Ya por ahí nos decía que ya los tiene bien segmentados, a quién le gusta de tal manera, a quién le gusta así de es, otra manera. Así es, que bueno. Y las diferentes presentaciones de su producto, ¿no? Y yo creo que esa alianza estratégica que usted ha llevado a cabo con las instituciones educativas ha sido algo bastante interesante y parte de sus factores de éxito. Y es muy importante, yo creo, la motivación. Claro. Yo siempre, cuando hay un alumno, yo lo primero que le doy por decir, mi primer clase, es motivarlo. Y después, ¿qué tenemos que tener? Una voluntad. Si tenemos la voluntad, hacemos todo. Que empezamos, porque hay alguien que me hace una pregunta. Oiga, ¿y usted tenía dinero tanto? No, yo empecé de cero. No fue necesario. Yo empecé de cero. Tenía sí, nada, ¿no? Mira, si yo le hablo de las capacitaciones y todo eso, puedo decir el nombre por decir lo que es el Pan Bimbo ahorita. Ajá. Fue empresa chica, fueron tres panaderías. Así. Ah, exactamente, ya surgió todo. Todas las empresas, pues yo le nombro, es una semilla que vamos a sembrar. Entonces, yo creo que si alguien nos está oyendo, hay que motivar. Claro, por supuesto. Hay que perder ese miedo también, porque si el miedo no, aunque diga que no existe, sí existe el miedo. Bueno. Pero cuando tenemos la voluntad, el ánimo y la voluntad, adelante. Creo que eso es algo bueno. Vamos a un corte promocional y continuaremos con la entrevista al maestro Elizondo Pérez Martínez. Inmar. Estrategas en acción. Ingeniería en química de procesos industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial,
aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Inmar, estrategas en acción. Bueno, pues seguimos platicando con el maestro Pérez Elisandro Pérez Martínez. Y bueno, le vamos a preguntar ahora, ¿cómo visualiza su empresa en un futuro? Mire, la visualiza con un crecimiento, que irnos innovando, viendo los mercados que tenemos. Exactamente. Y haciendo también producir nuestro campo, ¿no? Uh-huh. Porque eso es el desarrollo sustentable también. Que mucha gente, pues, la verdad que mira, la silvicultura ha avanzado mucho. Entonces tenemos las oportunidades, a veces vienen los apoyos a apoyar a nuestros productores, pero a veces yo le digo, cuida el árbol, porque ese árbol no es del gobierno, es tuyo. Es propio. Es para tu familia. Como dice, todo, señor, te va a generar un ingreso, todo va a generar, ¿no?, un ingreso. Claro. Y eso es lo que necesitamos, darle ese ingreso a la gente del campo, porque es a donde tiene que llegar más, para que esa gente no se mueva a la ciudad. Ya la ciudad somos muchos a veces, ya no cabemos. Sí. Yo creo que antes éramos el 20% en la ciudad y el 80% en así el campo. Era. Hoy estamos muy diferentes, invertidos. Entonces tenemos que generar empleo en el propio campo. Tenemos no nada más de sembrar árboles, tenemos árboles frutales, sembrar fruta, y aprovechar la naturaleza que tenemos en Tabasco, naturaleza, ¿no? Tenemos el clima, el agua. Tenemos un clima, tenemos mucha agua, por eso tenemos todo. Una de las grandes ventajas que tenemos por eso, aquí sembramos un árbol, por decir, yo le nombro un árbol de eucalipto, que en otras partes ese árbol tendría de 15 a 20 años. Aquí, ahorita con las nuevas empresas que han llegado, los nuevos clones que hay, a 6 años están aprovechando. Imagínense menos del 50% sí, del tiempo. Sí, el 50%. O sea, excelente. Todo eso tenemos que aprovechar. A veces decimos, el agua es malo. No. Al contrario, el agua es para nosotros una bendición, como dice. Definitivo. De que caiga esa para... ¿Sí? Bueno. Uh-huh. Como última pregunta, maestro, ¿qué le aconsejaría a las personas que deseen emprender un negocio? Mire, yo le aconsejaría a esos nuevos emprendedores, la verdad, que aprovechen. Tenemos muy buenas universidades, la verdad, con una tecnología tremenda, o sea, eso lo debemos de aprovechar. Y grandes maestros capacitados para que el alumno aproveche todas esas grandes oportunidades, claro, que hay ahorita. Excelente. ¿Ah? Todos los programas, ¿no? Bueno, sí. Maestro Lisandro. Buenos maestros y unas universidades, como dice, laboratorios, no, o sea, una tecnología de punta, de todo eso, también la tecnología. Contamos con todos los recursos. Entonces, todo eso hay que aprovecharlos y yo creo que ahí es nada más el ánimo y la voluntad. Claro que sí. Y yo creo que
vamos a salir adelante. Bueno, maestro Lisandro, pues la verdad que agradecemos que nos haya compartido sus experiencias y sobre todo porque estamos muy seguros que quienes nos escuchan o nos están viendo en este momento se han motivado con esta charla, ¿no? Porque platicar con un empresario que lleva 35 años en el mercado y que ha tenido un éxito y que aún está presente y tiene una empresa estable, pues a cualquiera lo motiva, ¿no? Y además presto a innovarse cada vez más, buscando nuevas estrategias para brindar un buen servicio al cliente, que es lo que realmente vale la pena. Y creo que de eso se sustenta su empresa, ¿no? De los clientes, de cómo están recibiendo ese producto que usted les ofrece. Claro, yo creo que todas las empresas están haciendo, como dice, la empresa de esa misma labor, ¿no? Porque es la que tenemos que hacer nosotros como empresarios. Hacer esa gran labor. Pues nuevamente le agradecemos, gracias. Maestro Lisandro, y por esas pláticas, esos comentarios que usted nos hace de la empresa y cómo hacer para mantenerse dentro de este mercado tan competitivo. De verdad, le agradecemos su tiempo y sus conocimientos, sobre todo, sus orientaciones. Pues ok, gracias, y ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. A continuación presentamos la cápsula Indagando, con la biografía de Steve Jobs, investigada por la maestra Claudia Ávila, profesora de la División de Administración y Gestión de Proyectos. Steve Jobs nació en San Francisco en 1955 y falleció en Palo Alto, California, en 2011. Fue un informático y empresario estadounidense. Es considerado el padre del primer ordenador personal, siendo uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica en que aún vive el mundo actual. En 1976, con un amigo de la adolescencia, Steve Wozniak, fundó su empresa en el garage de su casa, en la cima del éxito con el equipo Apple II. Jobs obtuvo una gran relevancia pública, siendo portada en el Time en 1982 y a sus 26 años ya era millonario. Durante los años 90, transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de la película Toy Story. Esta compañía se integró como proveedor en Disney, convirtiendo a Jobs en el mayor accionista individual del gigante mundo del entretenimiento. En los últimos años, dirigió su empresa con gran determinación y visión, destacando por su liderazgo como CEO, sinónimo de grandes éxitos. A partir de este momento, mantuvo la funcionalidad y la estética como pilares. Apple creció enormemente. No solo perfeccionaron diversos equipos de escritorio, sino repensaron los equipos portátiles y además derribaron paradigmas, reestructurando la forma que consumimos información y contenidos digitales. Gracias a la comercialización de dispositivos portátiles que incluyen una tienda musical de iTunes. Definitivamente un empresario visionario y exitoso. Este personaje definitivamente es un ejemplo motivador y es un ejemplo a seguir para toda la sociedad, porque cuando queremos lograr nuestras metas, simplemente es cuestión de proponérnoslos. Cuando queremos, Freddy, podemos. Claro que sí. Fíjate, Freddy, que hoy iniciamos con la sección Creativando, y esta sección va a ser conducida por dos alumnas de la División de Administración y Gestión de Proyectos, Perla Arcos y Alejandra Quiroz. Nada más que en esta ocasión, Alejandra será nuestro talento universitario porque canta muy bonito. Muy bien. Entonces, pues bienvenidas, chicas, a esta sección. Muy bien, chicas, pues esta es su sección. Esperemos que nos traigan cosas buenas, cosas interesantes, cosas atractivas y sobre todo mostrar lo que tienen las divisiones aquí, eventos culturales, deportivos, recreativos, entre otras cosas. Hola, ¿qué tal, profesores y amigos radioescuchas? Les estaré acompañando en este programa de radio destinado a tratar temas interactivos y culturales, presentando en cada espacio juegos y participaciones de alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con el fin de conocer sus habilidades y talentos. O sea que nos van a traer puros talentos universitarios y vamos a conocer a varios muchachos de la Universidad Tecnológica. Así es, como parte de la formación académica del alumno, la Universidad Tecnológica de Tabasco ofrece una serie de actividades que fomentan el desarrollo de habilidades y destrezas mediante talleres culturales y deportivos.
Para comenzar a armonizar este programa, presentaré un talento universitario. Ella estudia actualmente el tercer cuatrimestre de TCU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. Es una muy buena cantante y su nombre es Alejandra Quiroz. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Feliz por la invitación al programa. Muy bien, pues esperemos que esta visita tuya, esta participación, sea muy grata para los radioescuchas de INMAR, claro. Nuestros talentos bienvenida, universitarios. Gracias. Bienvenida. Ahora dinos, ¿qué géneros te gustan cantar? Bueno, principalmente cantar pop, rock, baladas, indie, pop rock y entre otros. ¡Qué padre! ¿Y en qué lugares te has presentado? Bueno, me he presentado en Casa Jaguar, el Jaguar Despertado, en eventos que realiza aquí la Universidad Tecnológica. Ale, ¿y desde cuándo nació ese gusto por la música? Cuéntanos. Ilústranos con esas habilidades que has desarrollado. Bueno, pues he iniciado desde siempre, me ha gustado la música, claro. Pero desde los 14 años me empecé a desenvolver en ese ámbito del arte de la música. ¿Y por qué el ukulele? Bueno, pues es un instrumento que es de la paz. Me gusta su sonido, me encanta cómo se escucha cada nota. Se escucha muy armonioso. ¿Algún familiar tuyo te instruyó para eso o te conmovió que aprendieras a tocar ese instrumento? Pues yo vi en canales de YouTube ese instrumento y pues de ahí me llamó la atención. Y pues luego empecé a aprenderlo sola, pero mi hermana, como toca guitarra, ella me empezó a enseñar lo que son los rasgueos. Ah, ok, muy y bien. Y ya luego lo otro yo lo aprendí sola. Excelente. ¿Eres dedicada a la música? Claro, sí. Ok, muy bien. Bien, nos gustaría que nos deleitaras con alguna canción. Claro. Que, si les parece, claro, maestra. Claro, ¿no? Nos encantaría escucharla. A ver. Bueno, pues esto es Si Tú Me Quisieras, de la artista Mon Laferte. A ver, vamos a escucharte entonces. Alejar. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar. Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para no pensar. Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero amar. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí, de ese amor que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de ese amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Debo frenar, porque no puedo más, me duele todo. Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara. No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada. Ay, 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 de mí, de ese amor que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de ese amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Si tú me quisieras, yo dejaba todo. Ya no iré a terapia, sé que te perdono.
tu pelo negro tejería un cuento. Yo quiero vivir contigo este momento. Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Bien, qué padre. Qué, qué bonita voz. Qué bonito cantas y qué muy bonita bien. Voz. Nos encantó tu interpretación y estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado, Ale. Esperamos verte pronto en la próxima sección. Qué bien se escucha ese instrumento y más por la interpretación que tú le das a esa melodía tan, tan bonita. Gracias. Muchas felicidades, Ale. Cantas muy bonito, Ale. Felicidades. Pues excelente, Freddy. Muy bien. Vamos a decirle al público que nos sigan sintonizando por el 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos. Y no olviden escuchar el programa INMARC, Estrategas en Acción, los sábados a las 12:30 horas y la repetición los lunes a las 10 de la noche. También nos pueden ver por YouTube. Se despiden de ustedes Lisbeth Carrillo, Freddy Alcudia. Hasta pronto. INMARC, Estrategas en Acción. Escúchanos y aprende a planear y administrar proyectos, identificar oportunidades de negocios, orientación financiera y conocer empresarios exitosos en tu programa INMARC, Estrategas en Acción.